vamos a caminar. Se está poniendo el sol y La Habana se muda a Malecón. Vamos solo tú y yo, que atravesando que la luna nos espera en 23. Vamos a andar La Habana, amor, pegándonos al mar, boqueando zanja que una vez fue china en un portal. Cruzar Galeano y descansar en el Parque Central, tomar Obispo Bienvenidos amigos a su programa Entre Manos. Hoy es un programa muy especial porque, como pueden ver, tenemos a dos muchachos acá. Muy jovencitos. Y realmente eso nos llena de mucha alegría. Ani y José Manuel, bienvenidos a Entre Manos. Bienvenidos y podemos decir que estamos en familia. Sí, muy en familia porque Ani tiene 18 añitos y José Manuel Ordaz, hijo de un gran amigo nuestro, trovador de los buenos, y de mami, Olguita. También vamos a hablar de mami porque tampoco nos podemos obviar a mami. Si tuviéramos en el pido verde diríamos, hola, sobrinote. Cierto, porque yo recuerdo, papi y tu mamá te llevaban a los conciertos, a las peñas, pequeñitos. Qué lindo verte así ya. Bueno, vamos a hablar ahora. Los dos están estudiando en Guanabacoa, en el Conservatorio de Música Guillermo Tomás. A ver, ¿qué hacen allí? Vamos a ver, Ani, habla un poquito. Bueno, ¿tú qué haces? Creo que cantas en un coro de cámara del conservatorio. Que además, pero ¿cuál es tu instrumento básico? Bueno, yo estoy ahora mismo estudiando en el cuarto año, ya me gradúo, de flauta. ¡Qué bien! Y entonces pertenezco a la Orquesta Sinfónica también y al coro de cámara que José también lo integra. Y entonces hacemos, ¿no? Como, aparte, ¿no? Pero ya casi profesionalizándonos el dúo, ¿no? No, porque está precioso. Habla tú, Mauchi, dime algo, a ver. ¿Tú estás en Guanabacoa? ¿Desde cuándo están haciendo este trabajo juntos? Hace como un año más o menos. José, pero espérate, justo está estudiando guitarra. Yo quisiera que dijera qué año estás. En segundo nivel medio. Ah, muy bien. La clásica. Sí. Cogiendo las herramientas fundamentales para un despegue, que eso es importantísimo. No sé, a ver, a mí se me ocurriría preguntar, en tu caso, ¿tienes antecedentes de música en la familia? Bueno, en realidad mi mamá canta. Ya. Mi mamá canta muy bonito. Lo que ella más bien, o sea, ella es promotora cultural de un grupo de teatro, pero ella siempre, desde muy pequeña, siempre me introdujo en el mundo del arte y yo lo adoro. Y mi hermano es actor también. Ah, mira qué lindo, una familia muy artística. Sí. Y a José, tú sí vienes con una tradición familiar ahí. Desde la cuna, ahí se puede decir que es desde la cuna. Desde la cuna. Ahí sí se puede decir eso. Sí, claro. Y te gusta, empezaste a oír a papi, las canciones de papi, que son muy famosas además. Y eso que tú dices, y en otros lugares, desde chiquito, a ti yo te conozco desde chiquito. Sí, no. Hasta los muchachos le van para arriba a Marta con el tema de... No, pero es que verdad que lo vi chiquitico, hasta lo cargué. Hagan otro tema, a ver, ustedes quieran. Ángel y Habanera, ¿sí? De Liva María Evia. Venga. Vuela.
una corriente incontenible vuela hasta una ceiba, posa en mi techo ese mirar y se abalanza hasta llenarme el pecho. Vuela una corriente incontenible, su beso vuela con la tarde y su intensa luz me quema. El recuerdo es esa sombra que arde, más vibra en el candor de esta manera. El mapa se esfumó y la tarde ha venido a compartir mi espera. La guitarra vuela como el ángel que María, qué lindo. No. Muchas gracias. A ver, una preguntita que quiero hacerle. Porque ustedes están estudiando en el conservatorio y allí me imagino que la exigencia mayor por parte de los profesores es el dominio de toda la técnica, el repertorio este de la música clásica. ¿Qué tal se mueve en su escuela, en Guillermo Tomás? ¿Cómo se mueve, cómo los muchachos reciben la cancionística, la trova, este tipo de manifestación? ¿Cómo se mueve ahí en la escuela de ustedes? Bueno, en realidad en la escuela nosotros somos los que más cultivamos, ¿no?, la canción, pero yo pienso que se introduce muy bien. Se estudia en la historia de la música cubana, claro. O sea, en un pequeño momento. Pero nosotros siempre que tenemos la oportunidad cantamos. La escuela, el Conservatorio Guillermo Tomás, está asociado al UNESCO y recibe muchas visitas de extranjeros. Y nosotros siempre ofrecemos, o sea, siempre cantamos. Los hijos de la UNESCO. Sí. y siempre disfrutamos mucho. Y los muchachos que estudian con nosotros también. Incluso los introducimos a veces para que trabajen también con nosotros. Claro. Pero y otra cosa que yo pienso también, que en estos momentos se está dando un fenómeno en las escuelas de arte de la trova, el jazz también está ocupando. Sí, en la escuela hay un movimiento jazzístico. Hay un movimiento grande, entonces esto permite, además de nuestra música ya cubana. José, ¿y no has tenido problemas tú allí? Porque allí tú tienes que tocar todo un programa de música clásica. ¿Qué tal cuando te ven tocando guitarra popular y tratando de aprender acordes y todo ese fenómeno? ¿Cómo va eso? El maestro dice que todo está bien mientras no afecte a la guitarra clásica. Claro. Ya. ¿Y de no afectar la guitarra clásica se encarga Pepe o tú? Los dos. Está bien eso. Porque además tienes otra experiencia muy, muy interesante que a mí me gustaría que hablaras un poquitico con este mismo mundo de la música popular. Y es que tú formas parte o formaste parte de los Bambancitos. ¿Cómo se integra los Bambancitos en una escuela de este tipo y qué tal para el tema del manejo de la guitarra? Mamancito, yo entré en los Mamancitos en séptimo grado, hasta principio de nivel medio. Los Mamancitos se fundaron también cuando estaba en séptimo grado, lo fundó Gerardo Miró, fundador de los Bambán, y montamos todo un repertorio de la música de los Bambán, pero éramos niños, o sea, somos niños de nivel elemental y nivel medio, de ahí de la escuela. Y eso no, digamos, porque puede haber profesores que, digamos, se opongan un poco a que... Porque yo recuerdo que lo que me has contado tú, que antes en la escuela era un problema. En la época, en la etapa mía, había un problema de aceptarse un poco. Música popular, ¿no? Pero de todas maneras se hacían cosas, ¿no? Sí, no, pero ya no es tanto problema. Sí. No hay menos contradicción con eso. Bueno, qué bueno. No, pero eso te da también eso a la gente, te sueltas más. Oye, uno gana mucho más. Gana mucho más, uno gana mucho. Mucho. Así que, ¿qué viene ahora?
Habáname de Carlos Varela. Bien, que es mi canción de la suerte. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ay, qué ¿por bien. Qué? ¿Por qué? Bueno, porque siempre ha propiciado, ¿no? Que la gente llame la atención, o sea, cuando canto, y me dio la oportunidad de estar en el extranjero, que después vamos a hablar. Vamos a hablar de eso. Ah, está bien. Okay. Tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor. Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil de olvidar y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, mi Habana, si bastará una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que este llanto es por amor. Opa. Sí, 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 estás acabando, mami. Sí, sí. La verdad es que los dos están acabando. Si siempre lo cantas así, por supuesto que tiene sí, que abrir sí, sí, puertas. A ver, tú que estás dirigiendo el programa, ¿qué era lo que querías hablar? ¿De qué tú quieres hablar? A ver. Bueno, pues el curso pasado, o sea, ya te decía que la escuela recibe muchos extranjeros y dice, no, vienen unos brasileños. Tú sabes que los cubanos, sí, pero brasileños, todo el mundo. Y entonces llega una delegación. Y todos participamos como siempre, ¿no? Y yo había cantado ya dos canciones y todo el mundo, otra. Y dije, no, pues voy a cantar Habaname. No tenía ni guitarrista porque José no estaba, no había músicos ese día casi. Y un amigo me dijo, oye, dale, yo te voy a acompañar. Y hice Habaname y o sea, yo me sentí muy bien. Además, me emociono muchísimo cuando la canto. Y a los meses llega la carta de invitación, ¿no? Al CENIAR. Y la directora me decía, Ania, ¿te llegó una carta? No, no, profe, no. No, me coja para eso, profe. Profe, no, así no fue, profe. Y seguía, oye, Ania, que es de verdad que llegó. Entonces, felizmente, el primer viaje fue a Río de Janeiro. Ay, la presentación bonito del DVD, Diogo Nogueira, en vivo en Cuba. Que Diogo Nogueira es el zambista joven más reconocido ahora mismo en Brasil. Uh-huh. Entonces, a ellos les gustó muchísimo la aceptación del público en Río. Estuvimos también en Sao Paulo,
en Puerto Alegre y en Bahía. Yo me alegro fue muchísimo. Fue una experiencia... ¿Verdad? Qué cosa más bonita. Sí, muy linda. Qué linda, qué linda. Y por suerte José también comparte el mismo gusto que yo por la música brasileña. Y eso quería preguntarles, ¿qué música prefieren ustedes? Independientemente del tiempo que tienen que dedicarle a su formación como músico, pero fuera de eso, ¿qué música prefieres? A ver, tú primero, sí, tú mismo. Bueno, a mí la trova desde pequeña, siempre... Desde que tengo 9, 8 años, mi mamá es muy fanática de toda la trova y siempre, ¿sabes cuando era chiquito? No, a mí me gusta Silvio, Pablo. Y te miraban así como... Entonces tengo la suerte de estar al lado de Pepe y que siempre nos está... Miren, oigan este tema y amo también la música brasileña. Yeah. ¿Y tú, José? La trova desde antes de nacer. Sí. Y igual la música brasileña, el jazz me gusta mucho. Okay. Sí, sé también que te gustan los Beatles, que te he visto. Ah, qué bien, Te he oído degustando a los Beatles. Y a ver, en el caso tuyo, guitarristas que te llaman la atención. Mira, Virelli me gusta mucho. Ajá. Virelli, Sylvain Loup, me gusta muchísimo. Y en el tema del acompañamiento, porque estamos hablando de dos mundos guitarrísticos. Efectivamente, yo te iba a preguntar sobre eso. La guitarra acompañante es una cosa, y la guitarra clásica... y además está popular, porque yo misma soy la de guitarra clásica, pero la gente no entiende que yo diga, yo no sé acompañar. Y es verdad que no sé acompañar, me acompaño yo. Porque además la guitarra acompañante debe ser una asignatura más en la escuela. Yo digo que es una profesión. Es una profesión, efectivamente. Y aquí entonces, tenemos, en ese mundo, ¿a quién prefieres escuchar? ¿Con quién te guías? Mira, a mí me gusta mucho, mucho, el... Dairon, el guitarrista Pancho. Ay, mira qué bien, es muy bueno. Dairon, sí. Poco inquieto, pero... Debes en vez de llamarlo, pero está bien. Y lo bolero que te acompaña a ti. Ah, oye, por ahí se fue. Ani, ¿tú a quién prefieres como cantante? ¿Qué tiene de punto de referencia? ¿Tanto mujeres? ¿Cubanas o...? Omara. Ah, bueno, un para todos. Sí, soy muy fanática de Ivete Cepeda. Siempre todo el mundo, porque además lloro mucho en sus conciertos, porque me emociono muchísimo, muchísimo. Y de las cantantes brasileñas te podría decir Beth Carvalho, muy bien. María Bethania, que me gusta muchísimo, me gusta Liz Regina, la adoro, María Rita, su hija, que me gusta muchísimo también lo que hace. Los muchachos vienen como un tren. ¿Cómo ha cambiado la vida, caballero? Estos muchachos vienen como un tren. O sea que el futuro lo tenemos aseguradito si es así. Antes se hablaba de los Beatles a escondidas y ahora ahora es una lista inmensa. Es que el flujo de información también, por supuesto, ha variado muchísimo. Y yo, una preguntita antes de pasar a la otra canción. Has cantado 3 canciones a La Habana. ¿Tiene que ver con algún proyecto o es que te gustan esas canciones así independientemente? Sí. No, o sea, me gustan muchísimo esas canciones, pero hace un año comencé el proyecto Sui Habana, que consiste en una recopilación de temas dedicados a La Habana de diferentes generaciones y de diferentes géneros también. Hemos hecho más los temas de trova, ¿no? Pero también pop, está el tema de Raúl Paz, el tema de Gerardo Alfonso. El Habana Abierta, que también tiene un tema, incluimos uno de Fito Páez, porque a mí me gusta mucho, es otra mirada a La Habana también, desde otro punto de vista que no es el de los cubanos. Así que no es una casualidad que hayas cantado esas 3 canciones dedicadas a La Habana. Hicimos varios formatos, incluso incluimos música clásica también. ¿Y eso es un CD? No. No. Hicimos 2 conciertos. ¿Cómo que no? Hay que pensar ya en eso, ir pensando. Miramar, uno en el Teatro Miramar y otro en la Peña de Pepe, ¿no? Y tuvo muy buena aceptación, hay muchos músicos, todos son estudiantes de conservatorio, tenemos algunos invitados de la ENA también, pero eso ayudó a que todo el mundo, además nos ayudó a esto de estar en el teatro y todo el mundo estaba muy... Lo que quieren es farandulear. Divino tesoro. ¿Qué nos van a cantar ahora? Bueno, del maestro Pepe, ¿verdad? Maestro. ¡Oh, venga! Monte adentro. Esa es la cosa, vamos. Mañana en el monte sembró su horizonte con buena raíz y amaneció tan temprano que ató con sus manos un rayo de sol y repartió tantas luces que amaneció
antes los hombres llegaban a él. Fue la primera victoria que tuvo la fe. Guajiro de monte adentro, ¿de dónde viene el amor? Con este soplo de viento ya amaneció. Que viene del trillo, sendero mejor. Camino abajo no hay flores más, llegan olores y ruidos y luz. El sol me tiende su trampa, me deja sentado sin agua y con sed. Alguien me ayuda, no hay duda que voy a volver. Guajiro de monte adentro, ¿de dónde viene? Soplo de viento ya amaneció. Guajiro, mano de tierra, guajiro, buen corazón, aunque me voy de la sierra, soy qué lindo. Sí, qué lindo. Ahí está Pepe con los ojitos aguados y todo. Soy fanática. Yo siempre digo que yo pertenezco a la familia también, ¿no? Claro que sí. Pero yo soy fanática de la música de Pepe. Como que no todos somos fanáticos. Sí. Yo soy fanática de la música de Pepe. Todo. Hay una pregunta que me asalta. ¿Cómo se deciden por el repertorio? Si digamos, empiezan a escuchar y agarran algo, o ya vienen en mente con algo, o Pepe se los impone. No se los sugiere, no digas eso. Conociéndolo como lo conoce. ¿Cómo hacen para seleccionar el repertorio? De todo un poco. Entonces que digo, ay, mira, a mí me gusta esta canción, José, apréndetela. José me dice, mira, ni este tema, o Pepe nos sienta en el estudio, miren este tema, escúchalo, ¿les gusta? Pepe nos ayuda mucho también en la preparación, en el estudio. Claro. Nosotros estudiamos mucho. No, hay que estudiar Nosotros mucho. Estudiamos Vamos a estar, mucho. Hay que estudiar, sí. Porque esa es la base para después hacer lo que uno quiere. No, de lo contrario no... ¿Bien? No, una cosa se me olvidaba, porque yo mismo soy medio culpable de eso. Hay un documental de Demián, un realizador amigo mío, en el que van a estar, salen ellos también haciendo... Esto no es una elegía, una canción de Silvio, que también tiene que ver con La Habana. Y ellos van a estar ahí también. Qué bien. Me estaba recordando de eso ahora, que fue... discúlpeme porque fue una cosa medio apresurada, pero bueno, siempre es muy interesante, ¿no? Muy difícil. ¿Era? Tiene unos saltos y tuvimos que estudiar. No, pero hay músicos. Cuando hay músicos, no hay fantasmas. Bueno, nada, miren, de verdad que nos da una alegría tremenda, muy grande, que hayan estado aquí en el programa. Yo, independientemente de la familiaridad que existe, les auguro muchos éxitos, porque sé que los dos son muy aplicados, los dos son muy buenos estudiantes. A estudiar no solamente el tema de la música, tienen que vencer su ciclo de estudio normal, así que muchísima suerte. Y felicidades. Las puertas de Entre Manos están abiertas. Muchísimas gracias. Entonces, como siempre, se despide aquí nuestros amigos con un tema de la trova tradicional. Ajá. ¿Qué nos van a hacer? Perla Marina. Perla Marina. Bueno, nada.
Aquí están José Manuel y Arnie en Entre Manos. Con quien yo sueño, extraño.